Son las 6:37 de la mañana y habló la madre del joven que murió al someterse a un procedimiento estético donde le inyectaron aceite de avión. Los restos de la víctima serán sepultados en Iquitos, su tierra natal. Se hacía llamar Taira, pero su verdadero nombre era Carlos Andrés Rengifo, un joven de 27 años que llegó desde Iquitos para cumplir su más grande sueño, ese que lo habría llevado a la muerte. El último sábado se habría sometido a un tratamiento estético para resaltar sus atributos como mujer. Le inyectaron aceite de avión tanto en los glúteos como en los senos, lo que le habría generado una infección generalizada. Horas después, su pareja encontró su cuerpo sin vida en el interior de su vivienda en la cuadra 7 del Jirón Domingo Orué, en Surquillo. Desde Iquitos, su madre señaló que el día de los hechos conversó con su hijo y lo notó algo triste. Él estaba así, mi última conversación con él, y me dijo que está bien. Está seguro que está bien, hijo, pero le escuché la voz media apagada. Ella se indica a otro travesti conocido como Marlon Vargas Navarro, más conocido como Martina, como el responsable de su muerte. Este habría viajado exclusivamente desde la selva para aplicarle estas peligrosas inyecciones. Y siempre está aplicando a todos, a domicilio. Va a viajar a Lima, hacia aquí en Iquitos. Y siempre está haciendo pues eso, ¿no? Y hasta que por último mi hijo fue su víctima. Un cirujano plástico explicó los peligros de usar esta sustancia, también conocida como silicona líquida, como parte de un tratamiento estético. Cuando uno inyecta la silicona líquida, puede invadir un vaso o una vena y pasar al torrente sanguíneo para posteriormente llegar a órganos vitales donde te puedan provocar la muerte. Su cuerpo fue trasladado a la morgue y luego partirá hasta su tierra natal para brindarle cristiana sepultura. Sin embargo, lo que la policía aún no se explica es por qué el cadáver tenía signos de haber sido golpeado.